Capítulo 12. Los humanos que llegaron a las tierras de sirenas. Por el año 1900 de la última generación, una embarcación tenía planes de visitar las latitudes sur y explorar una zona que motivaba a muchos exploradores de esa época. Sin el Tratado Antártico ni las tantas exclusiones marítimas, este antiguo pero resistente navío se dirigió directo a las frías aguas antárticas un 28 de septiembre. Canal de YouTube Nos Confunden. Ernest, su capitán, tenía una experiencia de casi 40 años. Conocía cada puerto y cada rincón. En el año 1923 se encontraba navegando junto con otros 10 marineros sobre el famoso Paso Drake. Las olas azotaban a la embarcación, eran oleajes intensos que llegaban a gran nivel de altura. Si bien la tripulación estaba realmente acostumbrada a tormentas y navegación complicada, durante la oscura, solitaria y tenebrosa noche, la muerte parecía llamar a su destino en varias oportunidades. No había forma de pegar un ojo por entonces. Para sumarle dramatismo a su entonces frustrada aventura, una gran tormenta azotaba la zona y su embarcación se convertía en un simple barco hecho de papel, navegando a merced de la naturaleza. El destino estaba en manos de lo que la Tierra Madre podría decidir ante tal realidad que golpeaba de lleno en sus resistentes y aventureros corazones. Canal de YouTube Nos Confunden. Todo estuvo fuera de control por varias horas que parecieron eternas para aquellos navegantes. El rumbo completamente perdido, pero no así la esperanza de cada uno de ellos que intentaban incesantemente de un lado hacia el otro mantener la nave a flote. El caos y el orden de un segundo a otro siempre jugaban alternándose por aquellos tiempos entre todas las antiguas embarcaciones aventureras que no se contentaban por recorrer lo conocido, sino más bien hacer camino e historia hacia un nuevo amanecer. Sus viejas y mojadas ropas no estaban ayudando ante aquel crudo frío que golpeaba sus rostros. Ellos se mantenían ahora juntos ya que la lluvia y el oleaje parecían ceder. La esperanza que esto generaba terminaba por romperse ante aquel cruel y repentino invierno que parecía azotar. Unas extrañas murallas de hielo aparecían ante ellos, que viraron rápidamente para no romper en mil pedazos su nave ante esta repentina blanca pared. Majestuosidad de los dioses, como la describieron. Canal de YouTube Nos Confunden. Las profundas aguas antárticas estaban haciendo estrago entre los sobrevivientes marineros. Comenzaron entonces a navegar en paralelo y alejarse lo suficiente para intentar no fallecer de hipotermia. Aunque el impetuoso oleaje acrecentaba su intensidad a medida que se alejaban de aquel gran muro helado. Comenzaron a observar que entre este, hasta el momento perfecto e inmenso muro de hielo, comenzaba a romperse por completo repentinamente en un vértice. No es que aquel muro caería ante nosotros, sino más bien como una gran grieta que generaba una invitación al paso. ¿Quién, en su sano juicio, intentaría con una antigua embarcación zambullirse hacia una misión suicida? Pues nosotros, pero no porque quisiéramos realmente, sino más bien porque estábamos muriendo lentamente ante el doloroso, cruel frío, el hambre y el rumbo totalmente desconocido. Canal de YouTube Nos Confunden. Repentinamente, y sin que pueda explicarlo en palabras, un gran vórtice pareció emerger del mismo mar. El oleaje no se intensificó, pero el vórtice generaba un extraño oleaje que giraba como agujas de un gran reloj. Primero iban en una misma dirección y luego en todas al unísono. Todos quedamos mareados y tuvimos que sentarnos o algunos directamente caer en el mojado y liso suelo de la embarcación.
Tuvimos que cerrar los ojos, creo que todos al mismo tiempo. Cuando abrí los míos nuevamente, pude observar otro vórtice emergiendo directamente entre la grieta de aquella muralla de hielo. Ya nada parecía tener el mínimo sentido para nosotros. Empecé a temer que había muerto y que esto era lo que contaban como el más allá. Nuestros huesos, que no podían casi moverse por el dolor del frío intenso, de repente empezaron a acatar las órdenes de mi confundido cerebro. El frío no solo había desaparecido, sino que no había ninguna muralla ni oleaje golpeando nuestro casco. Nos miramos entre todos pensando lo mismo, luego lo decidimos exteriorizar con nuestras cuerdas vocales. ¿Dónde estamos? ¿Quién realmente podría explicar esta aventura? Estábamos rodeados de un calmo océano, un rojizo y extraño enorme punto, quizás un planeta cercano, aparecía por lo lejos. Las brújulas erráticas, los problemas de navegación continuaban. ¿Qué otro plan existía? Simplemente acercarnos a las únicas tierras que asomaban en el horizonte ante la vista de todos. ¿Sería acaso estas tierras nuestra verdadera salvación? Creo que ante todo lo vivido y lo que habíamos pasado, y aún sin entender cómo repentinamente habíamos cruzado unas murallas por medio de dos vórtices de luz, la realidad es que nos encontrábamos casi agonizando entre las tormentas, el intenso frío y nuestra nave cerca de hundirse. Podríamos llamar todo esto como un milagro y no podíamos ver aquellas tierras como otra cosa que no fuera una salvación. Canal de YouTube Nos Confunden. Llegamos a sus costas y comenzábamos a dudar nuevamente de lo seguro de esta zona. ¿Qué otro lugar había? Todos estábamos de acuerdo en esa respuesta. Ninguno. No había más tierra a la vista en un mar desconocido. La pregunta que todos hacíamos, ¿estamos descubriendo nuevas tierras? Y si es así, ¿dónde nos encontrábamos? Descendimos, aunque algunos de los miembros no querían, pero escaseaba nuestro alimento y agua potable. Estábamos ante una emergencia absoluta. La arena era blanquecina y existía gran vegetación a lo lejos. Daba una gran apariencia de poder encontrar frutos, ricos y hermosos frutos. Eso necesitaba y de forma urgente. Encontramos unos extraños frutos rojos en unos árboles cercanos a la costa. No dudamos ni un segundo en probarlos. Esperamos un tiempo, quizás no tan prudente, pero no podíamos aguantar mucho más sin alimentos. Volvimos a la embarcación repletos de estos frutos rojos para poder así terminar con nuestras provisiones, que no eran muchas. Canal de YouTube Nos Confunden. Anocheció en aquellas tierras. Estábamos en las costas y no existía movimiento alguno alrededor. Solo el calmo océano generaba alguna que otra ola que besaba nuestra nave, que milagrosamente había sobrevivido. Si bien estábamos exhaustos por toda esta misteriosa aventura, no podíamos pegar un ojo todavía. Era difícil entender nuestra posición y saber siquiera en qué tiempo estábamos. Ya empezamos a dudar nuevamente de nuestra realidad alrededor, pero sentíamos cansancio, dolor, hambre, sed y todo lo que un humano vivo siente. No podíamos estar muertos, y esto no era para nada a lo que conocíamos como tierras prometidas. «Ernest, Ernest», me despertaron a los gritos. «Vea esto, capitán. ¿Qué es aquello que se mueve entre las olas?» Unas luces amarillas parecían alumbrar nuestra nave por la superficie del mar. Una cabeza asomó y nos alumbró directo a nuestros rostros. «¡Son ojos!», gritaron todos mientras golpeaban nuestra embarcación con fuerza. Los golpes se escuchaban alrededor de toda nuestra nave.
Por la luz que emanaban y aquel planeta rojizo que alumbraba el horizonte, pude divisar sus rostros con más detalle. Eran ojos que emanaban una luz fuerte amarilla. Sus rostros eran escamosos y su cabello desprolijo que caía entre orificios que despedían agua. Eran los seres más terroríficos que había visto jamás. Todos corrimos a nuestras posiciones ante mi grito y nos dispusimos a escaparnos de allí inmediatamente. Empezaron a realizar gritos ensordecedores, se comunicaban entre ellas o era un aviso a nosotros. Sea de una forma o de otra, nos apresuramos a alejarnos de la zona. Estas criaturas, especie de sirenas de las más terroríficas historias de ficción, quedaron a lo lejos mirándonos fijamente cómo nos alejábamos. Sus luces se fueron perdiendo en el horizonte. El miedo a lo desconocido es realmente paralizante, pero esto superó cualquier expectativa. Seguimos rumbo opuesto a aquellas islas, pero ciertamente sin rumbo y perdidos en el más extraño mar que alguien pudo haber navegado jamás. Intentamos encontrar la ubicación de donde pensamos habíamos llegado y aquel extraño vórtice estaba allí, pero esta vez solo uno de ellos y en la parte horizontal pegada al mismo océano. Nos detuvimos allí. Y una luz blanca emergió desde la parte inferior, generando la sombra de nuestra embarcación hacia los cielos. Al ver esto, repentinamente, estábamos nuevamente de nuestro lado, pero no cercanos a las murallas de hielo, sino en las costas africanas que tres de nosotros conocíamos muy bien. Las brújulas comenzaron nuevamente a funcionar. Nuestro destino ahora era irnos a casa e intentar olvidar la más extraña aventura que podíamos haber vivido o esperado vivir, sin una palabra a nadie sobre este asunto, o seríamos encerrados o acusados de cualquier cosa. Nadie creería esta vivencia. Canal de YouTube Nos Confunden.